Good evening, Roberto, Edwin, and Juan Carlos. How are you doing today? Good afternoon, teacher. Good afternoon. How's Good everything? afternoon. Are you having a good day? Oh, yes. Okay, nice to hear that. Thank you for being on time. Hi, Katherine. How are you today? I'm fine. You're doing fine? That's nice to hear that. So today we're going to start checking some exercise on the platform that we have pending. Remember that you have to complete your exercises. So we're going to start from there. So thank you so much for being here, for being on time. Let's do this as a review in the meantime, and wait for the rest to join us today. So yesterday we finished section one. Terminamos la sección uno ayer. Esperaría que ya todos tengan completa la sección uno en la plataforma y avanzando en la dos. Recuerden que tienen que ir adelante. Si tienen alguna duda o algún problema con algún ejercicio, lo podemos resolver ahorita mientras se nos unen los demás y hacemos estos ejercicios como repaso. ¿De acuerdo? Ok, vamos a empezar con el 1.10, que es ahí donde nos quedamos. Instrucciones, veamos. Entonces, vamos a descifrar las preguntas. Ayer en el video vimos la estructura de cómo hacer las preguntas en presente simple, recordando que hay dos tipos de preguntas. ¿Recuerdan cuáles son? ¿Algún voluntario? ¿No? Hablábamos de dos tipos de preguntas. Las yes no questions, que dijimos que la respuesta puede ser yes or no, puede ser una respuesta corta, ¿verdad? Y las otras que son las information questions, que son las que comienzan con una WH word, como por ejemplo esta que les señaló acá, what. So, este ejercicio tenemos que poner las palabras que nos presentan acá en orden para poder formar las preguntas. En el caso de la 2, ¿cómo nos quedaría? Esta es la 2. ¿Qué sería lo primero que vamos a escribir? What? Ajá. What? What time do you eat lunch? Okay. What time do you eat lunch? Okay, y ahí está. What time do you eat lunch? Le ponemos el signo de pregunta a ver qué pasa. Number three. It says, oh, no, this class starts at 9 o'clock and we have here. Okay, aquí tenemos las palabras. ¿Con qué empezaríamos acá? ¿Cómo nos quedaría esta pregunta? Hola, hola, nos